La Ventana, con Carlas Francino. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Tengo tantas cosas para decirte y después todo se precipita. Y me doy cuenta de que cada vez que termino una carta había todavía mil cosas para escribir y que otra vez es demasiado tarde. La única frase que no me olvido, jamás, es que te amo cada día más. No es por nada, pero esto que acabamos de hacer es una mezcla maravillosa, porque es la voz de Edith Piaf y el fragmento de una carta que le envió al gran amor de su vida, al boxeador Marcel Cerdán. Le dedicó precisamente esta canción poco antes de que él falleciera en un accidente de aviación. La verdad es que el tono del fragmento de la carta y de la música guardan muchas similitudes, definen bastante bien la vida agridulce que tuvo esta gran diva francesa, Edith Piaf. Y bueno, la semana próxima se celebra San Valentín, ya sabemos, 14 de febrero, una fecha que, bueno, más allá de lo obvio, de lo comercial, solía tener asociada a la costumbre de expresar los sentimientos vía carta, pero eso se ha ido perdiendo. Se ha perdido con el paso del tiempo, en general. Cada vez escribimos menos cartas, ya no digamos cartas de amor, en esta era del amor líquido. Así que hoy vamos a intentar, aunque sea por un día, contrarrestar la tendencia con un monográfico sobre este género. Empieza Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que alguno está diciendo, ¿os repetís? Es verdad. Hace un año dedicamos ya un espacio sobre esta misma materia al tema de las cartas. Jope, nos quedaron tantos nombres propios que prometimos que habría segunda entrega y lo prometido es deuda. Sí, y además justo acaba de publicarse un libro que nos va a ayudar a completar nuestra biblioteca de correspondencia particular de este género. Cartas de amor de Nicolás Versillán, que recopila 300 cartas de personajes de distintas épocas y de todo el mundo. Ha destacado Carlas las más desconocidas con el objetivo de reivindicar la importancia de este género desde el punto de vista literario y antropológico. Nada ni nadie ha hecho tanto por el amor que la carta de amor, que es la mayor celestina de la humanidad. Entonces de ahí el pudor o a veces la sensación extraña de ser un intruso no invitado en una conversación privada. Yo creo que el punto más profundo es tener o adoptar una mirada, una perspectiva antropológica a la hora de leer cartas. Yo creo que no es que están en peligro, es que han muerto. Lo que se llamaba el amor romántico también está muriendo o está muerto. El mundo ha cambiado en ese sentido. Yo propongo con este libro dedicarle un homenaje a la carta de amor. La carta de amor como Celestina es algo en lo que nunca había reparado, pero bueno, que es una interpretación, es una posibilidad. Es muy interesante porque el escritor divide las cartas en el libro por fases del enamoramiento, desde la intensidad inicial al desamor. Y arranca con una carta que tiene una historia muy curiosa, que retrata a la perfección esos momentos previos a enamorarnos, ¿no? Cuando hay admiración, curiosidad. Poneros en situación, año 1832. El escritor francés Honoré Balzac disfruta del éxito de novelas como La comedia humana, y entre sus seguidoras está una mujer muy culta de Odessa, la condesa Hanska, que está casada con un conde 25 años mayor que ella. La condesa siente tanta admiración por él que un día decide escribirle una carta bajo el seudónimo de La extranjera y publicarla en una revista sin dejar dirección de contacto. Su alma tiene siglos, señor. Su concepción filosófica parece pertenecer a un estudio largo y consumido por el tiempo. Sin embargo, usted aún es joven, según me han asegurado. Quisiera conocerlo, aunque no creo que lo necesite. Cuando leí sus obras, mi corazón se estremeció. Usted eleva a la mujer a su justa dignidad. El amor en ella es una virtud celeste. Admiro en usted esta admirable sensibilidad de su alma que le ha permitido adivinarla. La extranjera las ama a ambas y desea ser su amiga. Ella también ha sabido amar, y no diré más. Oh, usted ya me entiende. Desde el momento en que leí sus novelas, me identifiqué con usted, con su genio. Su alma me pareció luminosa. Lo he seguido paso a paso, orgullosa de los elogios que le han prodigado, o llena de lágrimas cuando las críticas amargas hayan vertido sobre usted su hiel ponzoñosa. Well, baby, I can't give you anything but...
Bueno, el aire que respira esta carta y el sabor que destila, yo creo que hace muy buena aquella frase que decía Almudena Grandes de que no hay amor sin admiración. Exacto. No hay amor sin admiración. El escritor lee esta carta de la condesa, queda fascinado con esa dama misteriosa que le escribe y pone un anuncio en la misma revista para dejar una dirección de correo. Será el punto de partida de una de las correspondencias más fascinantes de la historia de la literatura. Estarán escribiéndose durante 18 años. Balzac, a petición de la mujer, esto es muy curioso, Carlas, contesta a sus cartas a través de mensajes cifrados en los periódicos. Por supuesto, llegará un momento en el que ella desvela su identidad y deciden conocerse en persona. Se verán un par de veces en 2 años hasta que el marido de la condesa muere. Entonces el escritor le pide matrimonio a la dama, que se resiste, aunque finalmente acepta, por miedo a perder la herencia. Uno pensaría que después de tantos años de cartas vivirían felices y comerían felices, pero no. Sabemos por otro escritor, Octave Mirbeau, que la condesa tuvo otro amante en los últimos días de vida de Balzac. Sí, Mirbeau quiso incluir los romances de la condesa en varios capítulos de un libro, pero desistió de la idea en el último momento por la intervención de la hija de la condesa, que pedía un poco de respeto para la memoria de su madre. Carlas, de cartas que relatan estas fases iniciales de una relación, nos vamos a quedar también con una que manda el escritor portugués Fernando Pessoa a Ofelia Queiroz. Por cierto, que la propia Ofelia prologó el libro con las cartas del poeta, que se publicó en el 78. Se conocieron, recordemos, en la oficina donde él trabajaba como traductor de correspondencia comercial y ella de mecanógrafa. Pessoa habla a través de uno de sus heterónimos, Álvaro de Campos. Excelentísima señora doña Ofelia Queiroz. Un abyecto y miserable individuo llamado Fernando Pessoa, mi particular y querido amigo, me encargó comunicarle a vuestra excelentísima persona, puesto que su estado mental le impidió establecer cualquier tipo de comunicación, ni siquiera con un guisante seco, ejemplo donde los haya de obediencia y disciplina, que vuestra excelentísima persona tiene prohibido: 1. Pesar menos gramos. 2. Comer poco. 3. No dormir nada. 4. Tener fiebre. Y 5. Pensar en el individuo en cuestión. De la mano. Vaya carta. Oye, aprovechemos para recomendar un libro que se titula ¿Qué fue de Ofelia Queiroz?, de Luis Morales, bueno, que indaga precisamente en la historia de esta mujer, bueno, que vivió una intensa historia de amor con Pessoa y que, según el autor, resultó absolutamente fundamental para evitar su autodestrucción. Tengo entendido, además, que las cartas fueron su fuente de documentación principal. Las de Ofelia las publicó su sobrina en 1991. Pero volviendo, Carlas, a las cartas de amor, para mí la parte más interesante de este libro es el apartado donde diferentes personajes reflexionan sobre lo que es el amor y vemos muchos contrastes. Vamos a escuchar 3 ejemplos. Así definía el amor el filósofo René Descartes, Alexandra Kollontai, que fue una destacada feminista marxista rusa, y el pintor Van Gogh. Yo distingo entre el amor que es puramente intelectual o racional y el que es una pasión. El primero, a mi entender, es aquel que se da cuando nuestra alma percibe algún bien, tanto presente como ausente, lo juzga conveniente y se une a este por voluntad propia. Es decir, considera que ambos son un todo en el que la una es parte del otro. El proletariado no se llena de horror y de indignación moral frente a las múltiples formas y facetas del eros alado, al modo en que lo hace la hipócrita burguesía. Al contrario, trata de encauzar estas emociones, que considera el resultado de complejas circunstancias sociales, hacia canales ventajosos para la clase durante la lucha por la sociedad comunista y su construcción. Las pasiones son las velas de la barca, ¿sabes? Aquel que a los 20 años se abandona totalmente a su sentimiento captura demasiado viento con la vela. La barca se llena de agua y se hunde, a menos que logre remontar hasta la superficie. Por el contrario, aquel, quien si no, que iza la vela de ambición y cía, avanza todo trapo en línea recta a través del mar de la vida, sin tener que lamentar accidentes, sin perderse en zigzag, hasta que finalmente llega un momento en que se percata de que no tiene vela suficiente y dice: daría todo cuanto poseo por un metro cuadrado de vela, pero no lo tengo. Y se desespera. Entonces, reflexiona y cae en la cuenta de que puede recurrir a otra fuerza. Se acuerda de la vela que despreció y que había colocado con el lastre. Y es esta vela la que lo salva. La vela amor debe salvarlo. Si no la iza, no llegará a puerto.
El amor como tema, como concepto, yo creo que está sobrado de metáfora. Buenísimo. Pero esta comparación que hace Van Gogh del amor y las velas de una barca, la verdad que está muy bien explicada y muy bien traída, ¿eh? Que por cierto, esto me recuerda que hace unos años el filósofo José Antonio Marina analizó más de 1,000 cartas de enamorados escritas a lo largo de 4,000 años para intentar, que no sé si es fácil, responder a esta pregunta. ¿Cómo hacer, o a este proyecto, cómo hacer que la pasión perdure? Los resultados están en su libro, que se titula En palabras de amor, por si alguien quiere curiosear, porque también es otro texto muy, muy interesante, sí. Otro material muy chulo también. Pues precisamente en el libro de Nicolás comprobamos por las cartas que es difícil que la pasión perdure. Claro. El tono de las cartas de algunos personajes va cambiando, el propio Pessoa termina escribiendo una carta a Ofelia diciéndole que el amor ha terminado, aunque siempre quedará el afecto. Uh-huh. Tina Modotti, la fotógrafa italiana amiga de Frida Kahlo, deja por carta al fotógrafo Edward Weston de esta forma tan elegante. X, esta es la carta más difícil, dolorosa y terrible que he escrito en toda mi vida. He tardado mucho tiempo antes de decidirme a hacerlo. Ante todo porque quería estar bien segura de lo que estoy a punto de decirte. Y además porque sé el efecto que tendrá sobre ti. Creo sinceramente que tengo sentimientos honestos, que siempre he buscado el bien de quien está cerca de mí antes que el mío. Y que no soy cruel por naturaleza o por instinto. Y la prueba está en el hecho de que si me veo obligada a hacerlo, como en este momento contigo, sufro terriblemente. Tal vez aún más que tú por las consecuencias. Pero ya es hora de que te diga lo que debo decirte. Amo a otro hombre. Lo amo y él me ama. Y este amor ha hecho posible lo que yo creía que nunca iba a suceder. Es decir, sentir que ya no te amo. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. El texto de la carta es elegante. Muy la forma elegante de romper a través de carta, ya no sé si es tan elegante, pero bueno, está muy bien. Es que bueno, está muy bien. Las cartas son un reflejo de lo que somos, también escenifican el lado más oscuro del amor. Y en contra de los mensajes, de los SMS, de los WhatsApp, no llaman a equívoco. Es decir, esta carta que acabamos de escuchar es clarísima. No confundía nada, lo dejaba muy claro, efectivamente. Decía que a veces ese amor puede ser enfermizo, tóxico, complicado, como el del artista. Esta francesa, Leona Delcourt, que inspiró el personaje de Nadja, uno de los libros más célebres del escritor André Breton, que él escribe una carta a su amado que solo Carlas incluye una pregunta. A ver. ¿Por qué te has llevado mis ojos? Su apego crecía a medida que Breton se alejaba y ella terminó sus días en un psiquiátrico, aquejada de alucinaciones. Hay un apartado en el libro dedicado a estas cartas y también a las cartas de amor de despedida, como esta que dejó la escritora Virginia Woolf a su marido. Me has dado la máxima felicidad posible. Has sido, en todos los sentidos, todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices hasta que llegó esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que te estoy arruinando la vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás. Sé que lo harás. Ya ves que ni siquiera puedo escribir esto bien. No puedo leer. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad que ha habido en mi vida. Has sido extremadamente paciente conmigo e increíblemente bueno. Si alguien hubiera podido salvarme, ese habrías sido tú. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que lo hemos sido nosotros. De las bodas. Es una tremenda carta de despedida, ¿eh? Sí, es tremenda, es muy bonita dentro de la crudeza, ¿no?, que encierra. Y antes, cuando comentabas lo de André Breton, de la pregunta ¿por qué te has llevado mis ojos?, me acuerdo del título de la película, Te doy mis ojos. Ah, claro, ¿sabes? Es que verdad. Igual estaba inspirado. Seguimos con el libro. De las bodas pasamos a los divorcios, a los celos, la indiferencia, el despecho. Imagino, Carlas, que José Carlos Ruiz os ha hablado alguna vez aquí de la filósofa psicoanalista Lu Andrea Salomé. Seguro, segurísimo. Una de las intelectuales más destacadas del siglo XX, cuya inteligencia enamoró no a uno, sino a varios filósofos de la época, entre ellos a Nietzsche y a Paul Ree. Ambos querían casarse con ella, pero la pensadora solo quería estar casada con la filosofía. Les propuso vivir en una comuna intelectual apodada la Santísima Trinidad, que escandalizó a su entorno. Aquello tampoco salió bien. No. Nietzsche demuestra aquí que del amor al odio hay una línea muy fina. Nunca he tratado con una persona tan patética como tú. Ignorante pero ingeniosa, falsa, enferma por exceso de trabajo, etc. Carente de sensibilidad para dar y recibir. Sin espíritu e incapaz de amar.
desleal y en las conversaciones dejas a la persona a merced de otros, incapaz de ser gentil de corazón, sin pudor, siempre avergonzada en sus pensamientos, contra ti misma, especialmente violenta, poco fiable, deplorable comportamiento, grosera en cuestiones de honor. Hostia, viva la sutileza. Sí, este joder. Es más bestia. Oye, me estoy acordando de la... Antes te citaba la película Te doy mis ojos, de otra película de Napoleón, la última, la de Ridley Scott, que tanta polémica ha generado. Bueno, hay varios momentos de la historia donde se explica esa relación epistolar que mantuvo Napoleón con su primera mujer, con la emperatriz Josefina. Sí, el director profundizó en los cientos de misivas para documentarse que Napoleón envió a Josefina en sus 13 años de matrimonio y posteriormente. De ella, curiosamente, solo se conservan 5 cartas. No se sabe si porque no han llegado a nuestros días o porque no le escribía mucho. Por el tono de Napoleón gana fuerza esta segunda hipótesis, que pasaba un poco de contestar sus cartas, que son el reflejo de esta historia de amor tormentosa. Gracias a ellas tenemos mucha información sobre la personalidad de Napoleón. No he pasado un solo día sin amarte. Enfrascado en tantos asuntos, a la cabeza de las tropas, recorriendo los campos, solo mi adorable Josefina está en mi corazón. Si me alejo de ti a la velocidad de un torrente del Ródano, es para volver a verte antes. Y, sin embargo, en tu carta del 23 al 26 ventoso, me tratas de usted, tú a mí de usted. ¡Ah, malvada! ¿Cómo has podido escribirme esa carta? ¡Qué fría te muestras! Mi alma está triste, mi corazón está esclavizado y mi imaginación me espanta. ¿Me amas menos? Eso te servirá de consuelo. Un día dejarás de amarme. Dímelo, al menos sabré ser merecedor de mi infortunio. Adiós, mujer, tormento, felicidad, esperanza y alma de mi vida. Adiós. Ah, si me amas menos, es que nunca me has amado. Y entonces sí que seré digno de compasión. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera. No avisa. El tal Napoleón, además de otros atributos históricos que se le conocen, tenía que ser un tipo complicado de narices en sí, las pero relaciones. Sí, pero escribía buenas cartas, hay que decirlo. Sí, sin duda. Y hablando de estas conexiones entre pasado y presente, el director Mario Gas estrenó hace unos meses una obra de teatro basada en la maravillosa correspondencia entre María Casares y Albert Camus, que comentamos aquí hace un año, está girando por España, y acaba de ver la luz un nuevo libro de la escritora Marta Barrio, No volverán tus ojos a mirarme, otra vez Los ojos con Tusquets, basado en las cartas de amor que se enviaron sus abuelos. Dos demostraciones muy claras de todo lo que nos pueden aportar las cartas y, en particular, las cartas de amor. Pues vamos a hacer una cosa, dentro de un año repetimos. Me parece genial. Con el motivo de la proximidad de San Valentín, haremos otra recopilación de cartas de amor, aunque el género se haya perdido, porque envían mensajes muy, muy interesantes. Y hoy tendremos que cerrar esta edición de Cartagrafías y esta ventana con una canción de amor, ¿no? Genial. Pues allá vamos. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós. Un beso muy grande. Adiós. Wise men say only fools run.